lindo día, mis amados. Nuevamente aquí con todos y cada uno de ustedes en este segmento. Muy contenta con una invitada muy especial que tengo aquí a mi lado hoy. Bienvenida, Karen. Muchas gracias, Digny. Honrada de estar en tu programa. Ella es Karen Guzmán. Ella es coach de emprendimiento y especialista en pymes. ¿Qué creerán ustedes que es eso de pymes? Es producto para producir los pequeños y medianos emprendedores. Bueno, el programa que ella nos trae hoy se llama El Ikigai para el Empoderamiento de la Mujer. Háblanos sobre eso, Karen. El Ikigai. El Ikigai es una filosofía japonesa que significa propósito de vida, la razón por la cual te levantas cada mañana. Y es tan importante para las emprendedoras porque teniendo tu propósito de vida es seguro que tu empresa va a ser un éxito, porque vas a conocer tan profundamente que vas rumbo a la excelencia. Ok, ajá, cuéntanos un poco, ¿qué se logra con este Ikigai? ¿Qué logra una mujer que haga este programa? Cuéntame. Con el Ikigai logras descubrir tu pasión. ¿Qué es la pasión? Lo que tú amas hacer y de paso lo haces bien. Tu profesión, eso que haces bien y te pagan. Tu misión, la trascendencia en el mundo con tu servicio. Y también la vocación, lo que tú amas hacer y cómo lo das al mundo. Ahora fíjate tú, una pregunta que me está rondando en la cabeza. ¿El Ikigai tiene que ver con que la mujer sea profesional? Quiero que expliques un poquito sobre eso. Lo profesional no nos referimos específicamente a una que fuiste a la universidad, eres licenciada, eres ingeniero. Lo profesional es lo que tú haces bien y te pagan por eso. Puede ser una ocupación, pueden ser tantas cosas y tantas alternativas que hay en el mundo para tú poder ejercer y llevar ese servicio. Vives de lo que es tu profesión. O sea, es como el desarrollo, por lo que estoy entendiendo, el Ikigai es el desarrollo de esos dones o talentos que todos llevamos dentro, correcto, que se puede desarrollar, bien sea si una mujer es especialista haciendo tortas, hace su emprendimiento de pasteles, ¿verdad? Si es un especialista en costura, hace su ropa, o sea, sirve para todos los campos de generación de ingresos, independientemente que haya ido a una universidad, que haya estudiado, simplemente son esas capacidades innatas que nosotros traemos dentro de nosotros para poderlas desarrollar, ¿verdad? Y a través del desarrollo de esa capacidad innata, que bien lo conocemos como dones y talentos, podemos generar unos ingresos y podemos lograr todo aquello que deseamos. ¿Es así más o menos? Sí, y es importante, Vivi, que ese que vamos a desarrollar, eso que queremos, nos guste. Porque de allí es que va a ser la excelencia, donde vamos a lograr lo que realmente queremos. Porque si hacemos algo que no queremos, cuando vengan ya los tiempos turbios, no vamos a saber cómo reaccionar. Por ejemplo, después de la aparición del COVID-19, el mundo nos ha cambiado totalmente. ¿Y qué tenemos que desarrollar? Esas habilidades que les llaman habilidades blandas, que son las de la personalidad. Una muy importante en estos tiempos, tolerancia a la frustración. Si tú no amas lo que haces, vas a tener poca tolerancia y no vas a llegar a lo que es la resiliencia. Por eso hay una pregunta muy importante. Cuando tú eres resiliente, es cómo tú vas a enfrentar y a surfear esa ola, no tanto del 20% de los clientes que te van a decir que sí, porque allí todo chévere, sino cómo lidias tú con un 80% de puertas que se te van a cerrar. Cuando se te cierran esas puertas, si tú no amas lo que haces y si tú no estás sintonizado con tu propósito de vida, no tienes tolerancia a frustración, no hay resiliencia, vas al fracaso. Por eso es tan importante que tú tengas un inventario de tus habilidades, porque las habilidades tuyas como persona que la descubres en el Ikigai son las que tú vas a llevar al emprendimiento y van a ser tu ventaja competitiva. En cambio, tus debilidades como persona van a ser ese cuello de botella que no va a permitir que desarrolles los proyectos. Por lo tanto, cuando tú estás definida con tu propósito de vida, conoces tu pasión, tu misión, tu vocación, tu profesión, el emprendimiento va a resultar. O sea, imagínate, por lo que puedo entender, es algo así como que al generar algo con pasión, vamos a tener esa fortaleza, digámoslo así, a través del Ikigai, de poder tolerar esos fracasos
que a la final, detrás de todo fracaso, siempre vienen grandes triunfos, ¿correcto? Exacto. Dicen que la receta del éxito es ir de fracaso en fracaso porque vas allí perfeccionando, ¿no? Pero es exactamente eso. Cuando tú tienes conciencia de lo que tú amas hacer, porque es diferente que tú te levantes un día a hacer un trabajo que tú no quieres, a que tú te levantes motivado en la mañana. Entonces te levantas con un para qué, no con un por qué. Porque el por qué siempre lleva a la justificación y a lo que no quieres hacer. En cambio, tu para qué en las mañanas te lleva a hacer un plan de acción para lograr lo que tú quieres. Claro, claro que es así, fíjate. Allí aplica lo que, bueno, te voy a compartir y les voy a compartir a todos los que nos están siguiendo acá, que algo que decía mi abuelita, mi abuela decía, cuando se cierra una puerta, se abren tres. Entonces, esa es la manera, imagínate, nuestras ancestras, ¿verdad? No, tenían esas maneras de pensar, a pesar de que no tuvieron estudios, a pesar de que eran amas de casa, se dedicaban a cuidar los niños y todo eso. Pero fíjate que es verdad, o sea, de alguna manera, eso que les estoy compartiendo nos lleva a que no tenemos que desmotivarnos o ponernos tristes si se nos cierra una puerta, porque siempre, detrás de esa puerta que se cierra, si yo sé de dónde vengo y hacia dónde voy, estoy segura y amo lo que hago, automáticamente eso me va a generar que van a surgirme nuevas oportunidades, porque de ese fracaso, correcto, aprendo a través de esta herramienta que tú aplicas, ¿verdad? En tus conferencias, en tus talleres, que ya me vas a hablar un poquito sobre eso, para que aprendamos a eso, a que cuando venga el fracaso, no decaernos, no quedarnos aquí tristes, sino seguir hacia adelante, ¿correcto? Sí, y es importante eso que tú mencionas, la sabiduría que viene ya de los ancestros para poderlo traer al presente. Y que hay ahorita en el presente, transformación. Cuando hablamos de transformación, vamos más allá de la forma, que no son simples cambios. Y en esta transformación, por lo menos 2023, para las mujeres está el emprendimiento como vía para poder movilizar la economía ante los nuevos entornos. Claro, porque como eso que decían por allí, la canción de Shakira que se ha vuelto muy viral, ¿no? Sí. Que ahora las mujeres no lloramos, sino facturamos. Sí, ahora las mujeres lloramos y facturamos. Lloramos porque, claro, siempre y cuando no sea algo patológico, podemos gestionar y aprendemos a gestionar las emociones. Y facturamos porque cuando tenemos un propósito claro, tenemos ya la vía para el éxito del emprendimiento. Entonces, llorar con facturar. Muy bien, excelente. Mira, Karen, y ahora cuéntanos un poco, ¿cómo es ese acompañamiento que tú das para lograr descubrir ese propósito de vida? El acompañamiento se da a través de sesiones de coaching, pero también tenemos eventos presenciales donde en 6 horas las personas ya se van con su Ikigai diseñado. A través de coaching, de programación neurolingüística, nosotros vamos dando esas herramientas en el sitio para que vaya con el Ikigai. Otra cosa que también es importante acotar, que el propósito de vida va cambiando, eso no es algo estático. Porque fíjate cómo fue antes pandemia, después de la pandemia, cómo cambiaron tantas cosas. Entonces no es una cuestión definida que te va a amarrar a eso, sino poco a poco vas tú diseñando según las que te va pasando, claro, en la vida, tu propósito de menos vida. Menos mal que acotas eso, porque fíjate que eso yo lo estaba viendo en estos días en las redes, que tenemos hoy, en estos tiempos, estamos cambiando permanentemente. O sea, el tiempo y todo lo que está sucediendo después de la pandemia nos lleva a no quedarnos estáticos, a evolucionar de diferentes maneras, ¿verdad? Y en esa evolución está el que tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo, o sea, no dedicarnos a una sola cosa, porque el mundo está tan rápido, hay tanta competitividad, que entonces tenemos que aprender a llevar varias cosas al mismo tiempo que nos generen. Inclusive hay ciertos emprendimientos que tenemos que definir cuál es nuestro emprendimiento, y está la parte esa de lo que es los ingresos. Estaba viendo por allá en un programa de finanzas, de las redes sociales y de todo esto del marketing y todo este boom que está sucediendo, que tenemos que tener ingresos pasivos e ingresos activos. Entonces, de nuestros ingresos pasivos son esos que se generan automáticamente, que no necesitamos que nosotros nos movamos mucho. Y dentro de nuestros ingresos activos están los que ameritan nuestro tiempo, nuestra presencia, nuestra dedicación. Entonces, qué bonito es determinar ese propósito y en base a ese propósito ir a personas como tú, especialistas, ¿verdad? Donde se tenga una guía, una herramienta, ¿verdad? Y de allí poderse expandir a estas generaciones de ingresos simultáneas para poder vivir de una manera más plena, más satisfactoria y poder lograr nuestros sueños. Qué maravilla es. Sí, de hecho, traigo a colación lo que preguntaste al principio, la profesión.
porque hay muchos en pandemia, médicos, ingenieros, que decidieron que su para qué es dedicarse a la repostería, dedicarse a ONG. Entonces, no necesariamente es esa profesión, es ese cambio que tú estás viendo, que me estás diciendo, 2023 va fluyendo todo con nuevas alternativas. Bueno, Karen, muy contenta por toda esta información y, bueno, gracias por haber recibido el llamado. Esta es tu casa, Ecovisión TV. No se pierdan la programación que tenemos el día de hoy para todos y cada uno de ustedes. Por favor, Karen, compártenos tus redes sociales. @KarenGuzmánCoach en Instagram, @KGuzmánCoach en Twitter y @presenciaoficial, donde estaremos ya publicando el próximo Ikigai, que es el 15 de abril. Allí estaremos dando toda la información para que puedan descubrir su propósito de vida. Excelente. Bueno, yo también me despido. Por favor, síganme en las redes sociales a través de @VigMi11 y sigan @EcoRevistaVIP, @EcovisionTV. Y me despido de este maravilloso segmento con una frase que es: sé el cambio que quieres ser en el mundo. Bendiciones infinitas para todos, mis amados. Nos estamos viendo. Bye, bye.